Thank you.
Good morning, Mr. Orozco. Pase, pase. He tenido carta de Mrs. Stiglitz. ¿Quién es? La dueña de este bonito departamento, como usted dice. ¿Y qué le cuenta? Entre otras cosas, que regresa de Alemania, que necesita su estudio y que le ruega a usted buscarse otro. Menos mal que coincidimos, porque aunque me gusta mucho, dentro de un mes no tendría con qué pagarle si no logro vender algo. ¿Por qué no va a downtown, en el village? Ahí es más barato. Y siento mucho que usted se vaya de aquí. Yo también. Porque me gusta el rumbo, la proximidad del río, de la universidad y del barrio negro. ¿Del barrio negro? ¿Y qué encuentra en Harlem? Infinidad de cosas, señora, que desde luego usted no ve. Vaya a Chelsea. Allí casi siempre hay estudios desocupados. Buenos días. Clemente, usted aquí. ¿Cómo está, Carlos? Pase, siéntese. ¿Cuándo llegó? Hace apenas 3 meses. Vivía en Riverside, cerca de la Universidad de Columbia. Pero ahora somos casi vecinos. Y ayer en el consulado supe su dirección. Llevo ya aquí un año estudiando, trabajando intensamente para realizar todo lo que falta por realizarse en México. Que es mucho, como usted sabe. Va a ser difícil ahora sin Vasconcelos en la Secretaría de Educación. Todo lo que él puso en marcha para un verdadero renacimiento del arte está detenido, adocenado. Yo me hubiera muerto de hambre si don Francisco Iturbe no me hubiera llamado para pintar el cubo de la escalera de Sanborns. Por eso vine a Nueva York, a buscar un muro que en México no encuentro. Aquí sin una beca o sin un mecenas, la vida es muy dura, Clemente. Lo sé. Pero siquiera hay 1000 posibilidades para imponer nuestra pintura. Sé que Diego sigue pintando murales. Es el único. Pero, en fin, platíqueme de usted. ¿En qué está trabajando ahora? Escribo un ballet mexicano. Busco llevar a la música sinfónica nuestros ritmos y melodías. Y hasta nuestros instrumentos. Muy interesante. Creo que en ese terreno no se ha hecho nada.
Nada que yo sepa. Lo que ustedes buscan en la pintura, lo busco yo en la música. Es preciso comenzar por fundar la Orquesta Sinfónica de México. Y usted la fundará, Carlos. Tiene usted juventud, empuje, disciplina y sabe lo que quiere hacer. Estaría aquí otro año. ¿Y qué horas son, Carlos? Casi las 11. Me voy porque tengo una cita con Anita Brenner. ¿Ella lo promueve? La conocí en México. Dice que me admira y es por ahora mi único contacto en Nueva York. Es inteligente y muy activa. Busque contactos, Clemente. Aquí sin promoción, publicidad y buenos contactos. Está uno perdido. Demasiado lo sé. Me voy, pues. Espero que nos veamos con frecuencia. ¿Y no ha visto a Covarrubias? Un día me saludó casi con prisa de irse, temiendo que fuera a pedirle algo. Y como tiene éxito, recela de cualquier otro pintor que llega a Nueva York. Conmigo es amable. Porque usted es músico.